oyentes el día de hoy. Es un gusto para nosotros contar con cada uno de ustedes en esta sesión que tendremos hoy. Ya vamos a presentarles a nuestro invitado. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Coordinación del Área de Desarrollo Humano y Salud Integral de ASCUN Bogotá para todos ustedes que hacen parte de este evento. Para ASCUN y el Área de Desarrollo Humano y Salud Integral es un gusto hoy compartir este tema tan pertinente para todos nosotros, nuestros equipos de trabajo, para todos los profesionales y personas que nos acompañan. Bienvenidos a nuestra conferencia Salud Mental en Colombia, pautas para el abordaje psicológico en tiempos de pandemia y pospandemia. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor César Andrés Gómez Acosta. El doctor César Andrés es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología, especialista y magíster en psicología, actualmente candidato a doctor en psicología también de la Universidad Católica de Colombia. Es docente investigador para la Universidad Sanitas o la Unisanitas y actualmente es el director del grupo de investigación Psychology and Health Sanitas. Queremos darle la bienvenida al doctor César Andrés, agradecerle inmensamente por este espacio para compartir universidad y compartir red, poder trabajar en red y poder trabajar en conjunto sobre estos temas que son de interés para todos y que nos ayudan en el desarrollo de los temas que nosotros trabajamos desde las universidades, desde las áreas de bienestar universitario y que enriquecen todo este conocimiento y aportan al desarrollo de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Doctor César Andrés, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio de comunicación. Damos entonces el paso para que pueda compartir la presentación. Bienvenido, doctor César Andrés. Bueno, muchísimas gracias, Paola. ¿Me escuchan todos? Es que veo que hay mensajes, no se escucha, si se escucha, no se escucha. Entonces, quisiera saber si se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahí se escucha muy bien. Para mí es un honor inmenso aceptar esta invitación que me hizo particularmente la doctora Paola para, pues, digamos, socializar algunos aspectos desde la academia que hemos venido trabajando, digamos que vinculando el tema de salud mental y cómo ha, digamos, se ha modificado esta y cómo esta de alguna manera pues también permite o no estar más en riesgo de contagio por SARS-CoV-2, por digamos desarrollar COVID-19. Y en esa medida la idea es compartir algunos de estos hallazgos, algunas reflexiones que se han venido realizando, de manera tal que con estas reflexiones y con este insumo pues podamos poco a poco ir tenemos que validando y recordando, reconociendo algunos elementos importantes para incorporar en nuestra práctica profesional. Sé que la mayoría de las personas que están en este momento conectadas pertenecen a los equipos de bienestar universitario de las universidades, valga la redundancia, de ASCUN, pero pues digamos que se hizo extensiva esta invitación a profesionales en general de salud mental. Entiendo que hay también profesores, que hay estudiantes. Entonces la idea es, digamos, hablar un poco del contexto general que hay frente a salud mental en el mundo, en Colombia, y frente a los abordajes y posibles elementos que debemos tener en cuenta para tal fin. La idea es que al final de la presentación pues podamos generar un diálogo en términos de las preguntas, de los comentarios. Muy seguramente algunas de las cosas que yo mencionaré y ustedes ya las conocen, habrá otras que incluso tengan una mayor experticia ustedes que yo. Entonces, en ese sentido, pues trataré pues, de que sea algo un poco más fluido y que, bueno, saquemos algunos aspectos de ganancia al respecto. Voy a compartir mi presentación. Entonces, denme un momentito para hacer esta partecita de compartir la pantalla. Listo. Me comentan si ya se ve la... Pasaron con los bananos, preciso. ¿Se ve ya la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa en aquellos y ya continuamos. Son muchos,
Sí, creo que a ustedes también les pasa desde su trabajo, teletrabajo. Pasan algunas cuestiones inesperadas y bueno, esto es parte de nuestra, de lo que puede generar incluso estrés, de lo que puede generar incluso algunas situaciones un poco incómodas y espero pues en ese sentido, de hecho, nos podemos estar sintiendo identificados. Bueno, básicamente mi presentación va a ir orientada en dos puntos, uno, tres puntos. Uno es el panorama que tenemos al día de hoy. Seguramente hemos tenido un bombardeo desde hace un año, hemos tenido un bombardeo de información todos los días, información a veces un poco confusa, información un poco a veces incluso difícil de asimilar, pero la idea es hacer un panorama general de cómo estamos en este momento en cuanto a COVID-19. Lo segundo, estar relativo más al tema específicamente de salud mental, cómo estamos en salud mental en el mundo en Colombia. Lo tercero es comentar acerca de algunos estudios que han vinculado, digamos, el tema de salud mental en términos de la afectación. Uno, dos, de qué tanto el capital psicológico que las personas tienen permite hacer una gestión adecuada tanto de sus emociones, de todas las reacciones psicológicas derivadas tanto de la pandemia como del confinamiento, por un lado, y segundo, pues gestionar, digamos, las conductas preventivas y todas las conductas relacionadas con protección. Por último, pues la idea es abordar de manera un poco más, digamos, comentada algunas evidencias, ¿cierto? Algunos estudios, vamos a hacer referencia a una revisión sistemática que hicimos en cabeza de la doctora Constanza Londoño, que se publicó por parte de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, acerca de cuál sería como la mejor evidencia disponible para el abordaje de las situaciones de salud mental relacionadas con el tiempo de la pandemia. Esa sería como la agenda general de este espacio. Lo primero es precisamente dar este panorama general que tenemos en cuanto al COVID. Frente a esto se ha hablado muchísimo, seguramente hay teorías conspiracionistas, que el chip que viene con la vacuna, que mejor dicho, si se vacunan se pueden morir más rápido, que bueno, en fin, hay un montón de información un poco indiscriminada y sin ningún filtro de ninguna clase. Entonces la idea es pues dar mi perspectiva, quizás un poco sesgada como psicólogo que soy, pero de algunos elementos que es importante reconocer. Por un lado, es claro que el contagio con SARS-CoV-2 no a todo el mundo, digamos que lo golpea igual, no todo el mundo manifiesta los mismos síntomas y digamos que la severidad de los síntomas no es la misma en todas las personas, depende de muchos factores: edad, el sexo, la nutrición, la actividad física, incluso la probabilidad de que hayan algunos receptores de pronto más eficientes que en algunas personas que en otras, hablando de receptores celulares. Pero algo que es cierto y es que parece que el virus tiene una, digamos, un potencial importante para alterar los ciclos de las citoquinas preinflamatorias, que son, digamos, parte de la respuesta inmunológica que se activa cuando pues hay alguna complicación o alguna demanda fisiológica. Y en ese sentido, pues, están, digamos, el hecho de estar contagiado con SARS-CoV-2, pues puede conducir a que las personas sean más vulnerables a sepsis y a procesos inflamatorios. Sepsis, pues, todo lo que tiene que ver con infecciones. Entonces, de ahí que, digamos, que el tema de la higiene antes del contagio, pero durante el contagio, pues sea también muy necesario. Se ha determinado que efectivamente el contagio con el virus puede incrementar algunos aspectos relacionados con permeabilidad vascular y coagulante. Esto, en otras palabras, es que puede atravesar algunas paredes de los vasos capilares, algunas paredes de los vasos, digamos, ya sean arteriales o venosos, y esto puede generar algunas complicaciones en el metabolismo celular e incluso, para el caso, por ejemplo, de las mismas arterias y venas, puede favorecer a un desarrollo de complicaciones llamadas trombos. Entonces, por eso, en algunos estudios en Nueva York, en Reino Unido, en Brasil se ha empezado a determinar que el contagio en algunas circunstancias puede favorecer incluso el desarrollo de trombos que van muchas veces a la región cerebral y pueden complicar en términos de generar hipoxias o generar daños a nivel neuronal. Y esto a su vez pues puede facilitar, por supuesto, o más bien tiene unos correlatos en el comportamiento, unos correlatos a nivel cognitivo, unos correlatos a nivel de regulación emocional, que digamos que en este momento pues están aún
planteando estudios para tener unas evidencias más robustas, pero que están en el ámbito de las hipótesis y que ya pues, se cuenta con algunos soportes que pueden dar cuenta o que pueden estar a favor de estas hipótesis. Lo tercero es que todos los sistemas se afectan. Por supuesto, hay un dicho de las abuelas que dice que la hebra se rompe por lo más delgado. Y eso más delgado muchas veces no lo conocemos, sino hasta cuando tenemos el contagio con el virus. Entonces, en esa medida, hay personas que tienen de pronto una mayor vulnerabilidad en su sistema gastrointestinal. Y estas personas se van a manifestar más fuertemente el tema de colon irritable, de diarrea, de dolor estomacal. Y de pronto, otras personas que probablemente tengan una dificultad un poco mayor en otros ámbitos, digamos que en esencia respiratoria. Pero como hemos visto, digamos que los síntomas varían muchísimo y van a variar en función de cómo va a interactuar el virus con, digamos, el sistema más vulnerable de cada individuo. Y en ese sentido, pues, amplía la gama y, por supuesto, el estudio al respecto. Hay un tema con los asintomáticos. Nosotros hemos evidenciado que muchas personas salen asintomáticas. Acá hay algo que es bien interesante, es que los asintomáticos usualmente no desarrollan, por supuesto, ninguna manifestación, pero pareciera que al no, digamos, al tener mayor facilidad para eliminar el virus de su cuerpo, pareciera que en ese sentido no se crean nuevos anticuerpos adicionales. Entonces, de alguna manera, si tiene un contacto con alguna superficie, con alguna persona que tenga el virus, pues es muy probable que lo contagie más rápido, ¿sí? Porque no tendría, digamos, en últimas, anticuerpos suficientes como para eliminarlo rápidamente. Ahora, que genere síntomas, que es el siguiente paso, es diferente, ¿sí? Entonces, por eso el gran problema con los asintomáticos, porque pues no tienen el virus, no reconocen que lo tienen, pero pues al sentirse sanos, pues fácilmente van más a las casas, tienen más reuniones frecuentes con los amigos y demás, y se convierten en un foco de transmisión, pues digamos, bien importante. Pero también hay una cosa que no está planteada acá con los asintomáticos, y es que la gran mayoría de ellos tienen hábitos o tienen alguna historia, ¿cierto?, previa de generación de factores protectores. Me explico. Creo que este punto no se ha escuchado, o no sé de pronto ustedes lo hayan escuchado, algún deportista de alto rendimiento que haya muerto por coronavirus. Se han escuchado muchos casos, de Cristiano Ronaldo, el mismo Juan Guillermo Cuadrado, un montón de futbolistas y de personas de deporte de alto rendimiento, pero sí, como que se lo detectaron y es asintomático, se lo detectaron, pero los síntomas son leves. Pero pareciera que el hecho de tener una disciplina, digamos, en términos de hacer actividad física, de tener una nutrición saludable, contar, digamos, con un sueño recuperador, ¿cierto? Con no consumo de sustancias psicoactivas y demás. Pareciera que todas estas conductas que hacen parte de un repertorio son o configuran un fenotipo protector, digamos, en términos muy globales. Y eso pues nos da a pensar que quizás el hecho de desarrollar estas prácticas saludables pueda hacer que la persona sea menos vulnerable a los síntomas graves del contagio por SARS-CoV-2. Bueno, está el tema de la incubación de 5.1 días, que es una media, digamos, es decir, si hoy tienen contacto con el virus, por allá el domingo o lunes estarían desarrollando los primeros síntomas, y esos síntomas, el promedio de duración es de 11.5 días. Esto por lo menos con las cepas iniciales. Sabemos que igual hay algunas variantes, esas variantes pues también varían en términos del periodo de incubación y varían un poco también en términos del periodo en el cual se manifiestan los síntomas. Pero repito, digamos que no es propio únicamente de la variante, sino de la interacción de esa variante con el organismo. Se ha comentado un patrón de síntomas que es fiebre, tos, dolor muscular, vómito, náuseas y diarrea, pero este patrón se puede alterar en términos del orden, repito, en función de cómo interactúa el virus con el organismo. Y pues hasta el momento, desde finales del año pasado hasta acá, se han documentado, digamos, tres graves tipos de variantes: la del Reino Unido, que fue la inicial, la de Sudáfrica, y ahora digamos que estamos muy atentos a las implicaciones que tenga la variante brasileña en nuestro medio. Ya esta semana se documentó la primera persona muerta por la variante brasileña en nuestro país. Parece que la variante brasileña tiene una facilidad de contagio un poco más alta, ¿cierto? De propagación es un poco más alta. Nos ha discriminado que tenga alguna, digamos que sea más severa, pero sí parece que esta variante brasileña
pareciera que tiene ha desarrollado alguna especie de protección frente a alguna vacuna. O sea, eso en este momento parece que es un tanto especulativo, pero es una hipótesis que seguramente tendrá que desarrollarse, o bueno, tendrán que haber más estudios que corroboren esta afirmación. Lo cierto es que está en el espectro de lo que puede pasar, ¿sí? Las variantes se pueden dar para ser más contagiosas, para durar más tiempo en el organismo, en últimas para sobrevivir el virus, y eso implica también que puedan de pronto generar mayor resistencia frente a algunos agentes. El tema es el siguiente. Esto va a continuar, ¿sí? La nueva normalidad es una realidad que no se puede desconocer, no vamos a volver a lo que éramos antes, y en ese sentido las medidas de protección tendrán que estar ahí, y mucho más en nuestro país, donde pues los procesos de vacunación han sido lentos, donde pues hemos documentado esos casos de que vacunan sin jeringa y vacunan sin la sustancia, donde la vacuna la llevan en flota a otro lugar. Entonces, hay unas condiciones que van a hacer que va a ser muy complejo desarrollar el tema de la inmunidad colectiva, y eso implica que pues tengamos que ser muy consistentes todos nosotros en términos de las conductas preventivas, y que por supuesto eso tiene unas connotaciones en muchos ámbitos políticos, económicos y demás, y que eso pues también nos conduce quizás a un incremento en los elementos relacionados con salud mental, ¿cierto? Las manifestaciones que tienen que ver con salud mental. Seguramente cuando tengamos una gran cantidad de porcentajes inmunizadas, pues hablaremos en otros términos, pero aún con ello, pues no podemos ignorar el comportamiento del virus, y es posible que una persona vacunada igual pueda contraer una variante distinta y pues desarrollar los síntomas. Entonces esto no lo podemos dejar en el, digamos, como aparte, sino que seguramente hace parte de las discusiones que vamos a dar nosotros en nuestro rol de laboral, porque pues eso implica, bueno, cómo nos estamos preparando precisamente para esas posibilidades a futuro que se dan y que no podemos negar porque las evidencias se están documentando. En términos del tratamiento, el tratamiento que cuenta con mayor evidencia científica en este momento pues es el plasma de convaleciente, es decir, personas que han tenido previamente que han desarrollado previamente el COVID-19 y que han, de acuerdo con ese desarrollo, generado los anticuerpos. Entonces, este es el tratamiento con mayor evidencia. Se ha hablado de por ejemplo, ivermectina, se ha hablado de algunas otras, digamos, sustancias, pero las evidencias han sido contradictorias en algunos casos, o el tamaño del efecto es muy corto. Entonces, en ese sentido también tenemos que tener claros que, digamos, estas posibilidades de tratamiento con plasma son posibilidades en nuestro país usualmente costosas, y que en ese sentido, pues, muy seguramente la gran mayoría de personas tendrían que gestionarlas pues con los métodos convencionales digamos, para paliar los síntomas. Este es el mapita ese que se hizo famoso también hace un año, que publica la Universidad Johns Hopkins en su observatorio, y acá me llama la atención colocar esos numeritos 11 y 12, que son los puestos en los que está actualmente Colombia en términos del número de casos, que es el de la izquierda, el número de casos efectivos diagnosticados, y en la derecha los números de muertes, digamos, documentadas o asociadas a la presencia del COVID-19, del SARS-CoV-2. Estamos en un lugar que nos deja pensando, porque finalmente se ha vendido que ha habido un éxito muy importante en términos de la gestión de la pandemia por parte de las entes gubernamentales, pero digamos que no podemos desconocer que 2.309.000 personas son un número de casos bastante alto. Aún entendiendo que pueden haber muchos subregistros, puede haber muchos de nosotros que en algún momento tuvimos contacto, tuvimos algún síntoma de COVID-19, pero no lo reportamos por diferentes circunstancias. Y por supuesto, el tema de la mortalidad también es un poco complejo discriminarlo, porque están los casos, se asocian a priori, pero en términos de, digamos, ya de discriminar que efectivamente fue por el contacto con el agente, en este caso el SARS-CoV-2, aparecen algunos casos que, por ejemplo, no tenían comorbilidades previas. Entonces ahí queda un poco la laguna, y pues estos son casos, más o menos como el 90% de los casos que tiene el Instituto Nacional de Salud, que está determinando si es por la presencia de una comorbilidad o efectivamente es por la presencia solamente, única, exclusivamente de la gente. Entonces ahí queda un vacío que seguramente tendrán que seguir revisando los investigadores. En esta imagen que nos presenta
el profesor Carlos Álvarez Moreno, quien es compañero mío en la entidad Keralty Sanitas, vemos un poco cuál es la tendencia mundial del comportamiento del virus. Vemos que un 80% de personas desarrollan síntomas entre leves y moderados, un 14% severos y un 6% críticos. Es decir, de 100 personas contagiadas, 6 personas serán las que llegarían a las unidades de hospitalización y particularmente a las unidades de cuidado intensivo, si es el caso. Digamos, esa tendencia fue la inicial. Y en el caso nuestro, digamos que hemos obedecido esa misma tendencia. Si podemos acá observar, en la parte derecha, pues se ve que la gran mayoría, casi más de un 95%, se documenta como personas que desarrollan síntomas leves. Y los síntomas moderados, digamos ya de cuidado, pues son unos porcentajes mucho menores. Aparece la tendencia de mortalidad cercana también al 3%. Entonces, de acuerdo con ello, pues creo que estamos más o menos en la misma tendencia mundial de comportamiento de la enfermedad. Pero digamos que eso también nos invita a pensar en algo que manifestaba también en las entrevistas el doctor Carlos Álvarez, y es, esta cuestión es grave, pero no es para que se acabe el mundo, no es el apocalipsis. Es una cuestión que en términos de manejar los comportamientos protectores efectivos y en la medida en la que se puedan mitigar las consecuencias de toda la pandemia, pues como humanidad la podemos superar y seguramente dejará muchos aprendizajes para nosotros. Este mapita es también de hoy, de cómo más o menos a las 10 de la mañana estábamos en número de casos. Nuestra Bogotá, pues no tengo todos los porcentajes de Colombia, pero esto está disponible públicamente en la página de coronavirus del Instituto Nacional de Salud. Bogotá tendría más de 670 mil casos, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, unas connotaciones especiales, es la capital, tiene pues una actividad económica importante, es el crisol de todas las personas de las regiones del país, tienen que pasar muchas veces por Bogotá por su ubicación geográfica y demás. Pero digamos que también nos invita a pensar, bueno, ¿qué tanto entonces está Bogotá y por supuesto las regiones y donde se concentran las universidades para desarrollar sus protocolos y pues para evitar al máximo que haya nuevos casos, ¿sí? A pesar de que, bueno, que hay otras presiones a las cuales hay que atender. Eso para hablar de lo fisiológico y un tema que, digamos, no manejo realmente, pero que creo que es importante tenerlo en cuenta por las implicaciones que tiene en nuestro quehacer. Pero ya adentrándonos en lo psicológico, es importante tener primero, lo primero es la percepción de riesgo que tienen las personas frente al COVID-19. Y esa percepción de riesgo, tanto de contagio como de desarrollo de los síntomas, como en general de toda la gestión que implica esta situación, pues atiende a varios elementos, ¿cierto? Lo primero es que se puede predecir, ¿cierto? Y este, por ejemplo, el primer estudio que está mencionado, el de Driehaus del 2020 y colaboradores, pues hizo precisamente un sondeo de la percepción que tienen en diferentes lugares del mundo frente al COVID-19. Y en la conclusión se evidencia que esta percepción varía en función a la experiencia previa que han tenido las personas, por ejemplo, con el primer virus del SARS o con gripe porcina, ¿cierto? O con el virus de Oriente Medio, que fueron como las pandemias más recientes previas a por supuesto, a COVID-19, pero que, digamos, que generaron unas alertas importantes en salud pública, que generaron, por supuesto, una serie de cuidados en las personas. Entonces, parecía que las personas que estuvieron en ese momento, pues tienen una percepción un poco más manejable, digamos que más ajustada de cómo manejar esta pandemia. Por supuesto, el conocimiento personal, la amplificación social de la información en términos de la información que circula, cómo circula esa, qué tanto acceso tienen las personas y qué tanta calidad tiene esa información. Las conductas prosociales, que es un tema que realmente es muy importante, porque sin duda cuando se asume estamos con una responsabilidad de todos y que yo tengo la responsabilidad de mis vecinos, de mi familia, probablemente estoy más dispuesto a desarrollar las conductas protectoras, digamos, con una mayor probabilidad en comparación con otras personas, que tiene que ver con el punto de vista individualista. La confianza en las instituciones, entonces probablemente una persona que no confíe mucho en algunas instituciones, en algunos, ámbitos, pues va a estar o más vulnerable al contagio o quizás, por el contrario, menos vulnerable, pero sí más cerca, por ejemplo, de un episodio obsesivo compulsivo. Entonces, también hay que tener un equilibrio importante en ello.
y la eficacia, por supuesto, la autoeficacia percibida de las personas en, digamos, en cuanto a ello. Nos señalan también la ideología política, y eso de la ideología política, pues seguramente es un matiz para, digamos, determinar qué tanta responsabilidad le asigna al Estado en términos del cuidado. Y obviamente, pues algunas cuestiones sí, pero otras cuestiones son individuales y las tenemos también que decir como individuo, como comunidad y, pues, por eso, como familia. Acá en Colombia hay que mirar una cosa también adicional y es las características del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Un sistema que digamos, en la práctica tiene personas absolutamente desvinculadas, como personas que están vinculadas pero que no perciben un beneficio real de ese sistema, que son las que quizás la mayoría que nos demoran las citas, que vemos muy lejana la probabilidad de vacunación, etcétera. Y están las personas que están en un sistema de medicina prepagada, que tienen un monto importante y que probablemente en esa medida tienen más confianza, por ejemplo, en el sistema de salud para resolver cualquier situación que se presente relacionada con COVID-19. Entonces, todo este tipo de percepciones sin duda van a condicionar la forma en que la persona regula sus emociones, gestiona los comportamientos, en que la persona, pues digamos, genera algunos pensamientos facilitadores o que bloquean un poco la acción de los elementos preventivos. Entonces, claro, esto sin duda lo tenemos que considerar muchas veces en el diseño y en el diseño de estrategias de comunicación, en el diseño de las acciones específicas para la prevención de los individuos y pues para que haya una mayor adherencia quizás a esos comportamientos. La percepción de riesgo es importante, pero hay que tenerla muy clara. Si es muy alta, es malo. Y si es muy bajita, también, ¿sí? Si es muy alta, es baja, porque obviamente pues, facilita todo el contagio. Pero también pues, tenemos que trabajar en que esa percepción pues, no sea demasiado alta en términos de que pues, las personas se vuelvan absolutamente obsesivo-compulsivas y de acuerdo con ello pues, se modifiquen muchos esquemas, muchas formas de interactuar con el mundo y terminen incluso induciendo comportamientos que van en contra de esa adaptación y en contra, digamos, incluso de sus propios proyectos. Aquí es importante también tener en cuenta algo que de pronto no es muy usual que se hable, pero que por lo menos en mis clases y en la forma en la que yo abordo la psicología, que es mi campo, soy muy vehemente y es, miren, lo que ustedes aprenden en psicología básica les sirve para la psicología aplicada. En otras palabras, uno en psicología básica en los primeros semestres ve qué es la atención, qué es la memoria, qué son las emociones, qué es la motivación, ¿cierto? Y en psicología aplicada, por allá en los últimos semestres, ve algunas técnicas para afrontar el estrés, para aumentar la autoeficacia, para mejorar la regulación emocional, para incrementar el funcionamiento familiar y demás. Pero entonces, esas últimas, perdón, es decir, esas técnicas y esos elementos siempre se van a anclar en los primeros. Es decir, yo tengo que primero saber atender al comportamiento de mi familia para después identificar cómo puedo lograr mejorar el funcionamiento de mi familia, cómo puedo aportarle desde mi rol. Yo tengo que acordarme de muchos elementos, por ejemplo, si yo salgo a la calle y entro acá a la casa después de haber estado expuesto a una situación particular, tengo que acordarme pues que tengo que lavarme las manos, que tengo que dejar, digamos, la ropa de pronto en algún lugar seguro, que no vaya a afectar a nadie. Tengo que, es decir, desarrollar una serie de patrones. A mí se me olvida porque pues tengo alguna condición que entre comillas me están embolatando, que es un término muy, muy nuestro en Colombia, seguramente se sacrifica el comportamiento protector, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que debe haber cierta coherencia en términos de retomar todos esos elementos, cómo la persona atiende, cómo recuerda, cómo regestiona las emociones, cómo las identifica, y de acuerdo con ello, pues poder tener un insumo, eso es lo que se llamaría en últimas los recursos psicológicos, para tener unas conductas protectoras mucho más efectivas y más consistentes, quizás es la palabra. Y pues digamos que en esa medida quienes no cuentan con esos recursos psicológicos sólidos, fuertes, pues tienen dos, como se despliegan, digamos, dos cajones importantes y en ambos pues pueden estar las personas perdiendo. El primero pues tiene que ver con todas las afectaciones de salud mental y el segundo tiene que ver con las dificultades relacionadas con la propagación del virus y pues bueno, todo el desarrollo de la enfermedad del COVID-19. En el primer caso, pues a nivel mundial pues, se ha documentado que a partir de la pandemia, a partir de todos estos elementos, ha aumentado la ansiedad, tanto generalizada como específica al virus, al contagio con el virus. Ha aumentado síntomas de depresión, síntomas de estrés agudo y de estrés postraumático.
ha aumentado disminución, o más bien, ha habido una disminución del sentido de coherencia. Es decir, hay personas que, como muchos de nosotros vamos a estar acá en nuestras casas, nos repartimos en diferentes roles. Y a veces uno no confunde los roles. En este momento soy docente, en este momento estoy dando una charla, en este momento soy estudiante, en este momento soy papá, en este momento soy esposo. Y termina generándose alguna serie de conflictos un poco en relación a ello y que es necesario gestionar. Puede haber de pronto aumento, y como ahorita lo vamos a ver en Colombia, unos aumentos importantes en términos de los prejuicios sociales y de la paranoia que se tiene frente a personas que tienen un uniforme digamos, de un equipo de salud, o personas que manifiestan tos, o personas que tienen algún rasgo particular, y ya como que se genera cierta prevención, que es peligrosísimo, porque pues en este país donde hemos estado siempre divididos por algunos prejuicios sociales históricamente, pues este es un ingrediente que se puede sumar y que puede ser bastante, digamos, negativo. Ha habido aumento de irritabilidad, ¿cierto? Las personas en algunos casos permanecen más hostiles, hay cuestiones de tipo familiar, hay cuestiones de tipo, digamos, de los lugares donde se interactúa, que pues probablemente hacen que las personas pues permanezcan un poco más irascibles, y ha aumentado, infortunadamente, también el riesgo suicida. De acuerdo con ello, pues es importante pues reconocer en eso cómo estamos y cómo estamos en nuestro país. En nuestro país, les voy a comentar por diferentes momentos. El primer momento tiene que ver con una medición que se hizo a inicios, más o menos inicios de la pandemia, un estudio que se ha venido desarrollando en 36 países, cuyo, digamos, delegado para Colombia es el investigador Juan Sanabria Mazo. Y en en esa muestra de 18.000 personas encontraron que la pandemia, a ese punto, a mayo del 2020, había aumentado sistemáticamente la ansiedad, la depresión, la somatización, se ha reducido la calidad del sueño casi que en una de cada dos personas, que eso es una cuestión altísima con todas las implicaciones que puede tener a nivel fisiológico y a nivel de bienestar psicológico. Hubo una disminución de ingresos en un 55% y una reducción de las condiciones o de la calidad laboral en un 63%. Entonces, todos estos elementos sin duda van a sumar quizás a un aumento en las prevalencias en salud mental en nuestro país. Por otro lado, hay un estudio que dirigieron Casiani y Miranda y colaboradores. Esto más o menos fue publicado en octubre de 2020, y es específicamente relacionado con el tema de estigmatización. Entonces, ahí frente a ello, pues se nota que el 34%, por ejemplo, tiene miedo hacia el COVID-19, que hay un 63.6% de relación entre alto miedo y estigma, que hay unos indicadores importantes en términos de oxradio, aumento de nervios ante nueva información, temor al contagio cuando se coincide con un profesional de salud. Esto me parece terrible. O sea, yo voy por mí, tengo que aguantarme la cefalea, tengo que aguantarme un dolor de estómago, puedo tener de pronto un preinfarto, pero prefiero entonces quedarme en la casa y sortearlo antes que ir al sistema de salud, porque todos ellos con esos uniformes están, digamos, ahí son amenazas latentes de contagio para mí en SARS-CoV-2 que no conozco. Entonces, ese tipo de elementos, piense que en ese ejemplo sencillo, pueden sin duda contribuir a que la dinámica sea un poco más compleja. Hay vergüenza por estar enfermo por COVID-19, y la gente, por supuesto, debe contar, digamos, pues que está enferma, pues porque sin duda requiere el apoyo, requiere la asistencia, pero pareciera que hay una relación importante en tratar de ocultar, ¿cierto? Porque le teme contar y que hay un rechazo de las demás personas por esta situación. Digamos, esta información fue, digamos, un extracto de algo que documentó el DANE. En Colombia, en una encuesta que se llamó Encuesta Pulso Social, en esa se declara que el 36.6% de quienes declaran ser jefes de hogar, pues señalan estar más afectados. A nivel educativo, hay mayor cansancio e irritabilidad, que es una cuestión bien interesante, y seguramente está relacionada con las labores y con las responsabilidades de las cuales debe dar cuenta. En hogares con más personas hay mayor preocupación y mayor cansancio. O sea, esto es un hallazgo también importante, porque uno supondría que probablemente hogares más grandes, pues como que pueden de pronto haber un apoyo familiar para tratar de sopesar estos elementos, pero parece que las personas requieren que haya más preocupación y más cansancio, y que esto nos habla mucho un poco de ese funcionamiento familiar. A mayor desocupación, hay mayor soledad, mayor estrés, mayor preocupación o tristeza,
los hombres y las mujeres en una porcentaje importante, es decir, más de la mitad de hombres y mujeres encuestados sin ingreso manifestaron mayor preocupación. Las personas sobrecargadas pareciera que manifiestan más cansancio, irritabilidad y dolores de cabeza y estomac y dolores estomacales. Y digamos algo también infortunado es que ha aumentado la tasa de suicidios en estos rangos, hombres de 20 a 29 años y mujeres entre 10 y 19 años. Entonces, todos estos elementos son aspectos de, digamos, de determinantes sociales y determinantes que de alguna manera están afectando los indicadores alimentarios de nuestra población. Dan una publicación precisamente que hicimos en, vamos a relacionar con una revisión sistemática de cómo se ha abordado el tema de COVID-19 y salud mental en Colombia. Encontramos que hay una percepción de altas cargas de trabajo que se concentran en algunos sectores de la población, como son los sectores de docentes, los sectores de salud y algunos sectores que tienen que ver con la parte financiera, comercio y demás. Hay un riesgo latente a perder el trabajo por la fragilidad económica. Entonces, esto, claro, toca hacerlo bien y toca hacerlo más de lo que me piden, pero de pronto no sabemos si me quiten el puesto. Dime, Doctor Paola. César Andrés, perdón, yo interrumpo un segundo, es que nos están escribiendo en el chat. Si es posible que pueda subir un poquito el tono de voz porque hay sonido de ambiente, es decir, de la lluvia, y nos están Sí. escribiendo algunas personas que no escuchan muy bien. Entonces, si es posible subir un poquito el volumen de la voz, sería muchísimo mejor para que todos podamos escuchar muy bien. Algunos nos están diciendo que sí escuchan muy bien, perdónenme la interrupción. Ah, listo, no. Francamente, ser conscientes que tenemos el sonido de ambiente es completamente normal, pero pues también para que todos podamos escuchar y sintonizarnos, por favor, pues queremos pedirle, doctor César Andrés, subir un poquito el volumen de la voz. Muchísimas gracias. Listo, gracias, Paola. Y estaba lloviendo antes de arrancar y hice la brujería, se conjuró y pues bueno, la brujería no duró mucho. Igual gracias porque yo no veo acá la notificación por estar viendo la presentación. Gracias por darme esa indicación. Sin duda en Colombia pues hay unos riesgos importantes. Ahorita estábamos mirando cuánto cómo tener el riesgo latente que va a perder el trabajo porque no sabemos cómo la empresa va a responder a esto y si tiene que hacer un recorte presupuestal y de empleados, pues cómo me va a afectar. Entonces esta preocupación también puede generar algunos riesgos en algunas personas, por supuesto los estudiantes con su preocupación de no poder retornar a sus estudios por dificultades económicas, por dificultades muchas veces en este mismo ámbito logísticas, los miedos por una probable mortalidad, ¿cierto? Algunos estudiantes, digamos, estos son los dilemas de las universidades ahorita, están asociados a, oiga, yo vuelvo, pero a mí me da miedo que de pronto yo me contagie y me lleve el virus para la casa y yo contagie a mi abuelita. Yo contagio a mi mamá y mi mamá es hipertensa, mi papá es diabético y pueden estar más vulnerables, entonces yo prefiero esperar y aplazar o no retornar por esa situación. Entonces son aspectos que sin duda están ahí latentes. Por supuesto, lo peor que podemos hacer, digamos, en esta situación es afrontarlo, esta problemática con evitación o con negación, ¿sí? Uno usualmente sale a la calle porque tiene que ir a comprarlo el almuerzo, como dicen popularmente, y una cantidad de gente, y esa cantidad de gente que está por ahí muchas veces afronta el tema, es o evitando el tema o negando el tema. Entonces, uno ve personas sin tapabocas, las ve hablando, tomando cerveza, haciendo un montón de comportamientos que se supone que no son protectores, pero que son comportamientos evitativos frente a esa amenaza como es el posible contagio. En nuestro medio, por supuesto, hay zonas lejanas y donde se dan estas circunstancias, pues si a duras penas llega el apoyo, por ejemplo, de un médico rural y de una enfermera, es muy difícil, muy complejo a veces que llegue soporte de salud mental, no solamente por las barreras de corte geográfico, sino también por las dificultades, incluso la misma comunicación. Se ha hecho un esfuerzo ingente por dar algunos lineamientos de cómo hacer acompañamiento y teleterapia. Digamos, de una forma efectiva, pero si no hay internet es muy complejo, o si el internet se cae a cada rato, o si hay algunas situaciones incluso más allá que dificulten la comunicación, pues es muy complejo a garantizar esa atención de salud mental a las personas que lo requieren. Hay duelos mal elaborados, entonces, más que todo al comienzo de esta pandemia, la persona fallecía y de una vez lo quemaban y por allá, pues digamos que
se tomaba la medida pues para eliminar el virus y bueno, digamos, es una medida muy antigua en salud pública, pero que sin duda la familia pues quería hacer su duelo, su ritual, como usualmente está acostumbrado muchos de ellos dentro del marco de la tradición judeocristiana, con el entierro, con la cremación, pero pues digamos un duelo en colectivo, la familia, digamos que suspender o romper esa lógica para algunas personas puede generar unas complicaciones muy altas. El temor a contagiar a otros familiares también es una situación bastante compleja que ya la refería. Y algo que digamos tenemos también muy pendiente y es que muchos de los esfuerzos institucionales, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo, se volcaron pues a desarrollar unidades de cuidados intensivos, a generar habitaciones, a preparar el personal y demás para la atención de la pandemia, pero esto sacrificó que muchas personas que venían desarrollando tratamientos con cierta, digamos, anuencia, frecuencia y asistencia a las entidades, digamos, pues se fueron suspendidos, personas con tratamientos de enfermedades crónicas, personas con problemas de discapacidad intelectual o discapacidad física, pues vieron eso, su proceso interrumpido y en esa medida pues salieron bastante perjudicados porque pues eso hace que su condición evolucione de una manera negativa y sigan siendo vulnerables, ¿sí? Entonces esto pues también tiene unas implicaciones a nivel psicológico importantes. Acá vamos a abordar el tema de la salud mental y las conductas protectoras, y en este punto voy a intentar ser, no sé, muy, muy complejo, pero sí ilustrar algunos elementos que son importantes. Yo tengo ahí resaltado en la parte A, ¿cierto? En la izquierda de ustedes, una imagen donde aparecen algunos anuncios negativos, un divorcio, un edicto pues, negativo, una ejecución pobre, o el hecho de sentir una amenaza latente como puede ser el contagio por SARS-CoV-2 y desarrollar COVID-19. Entonces, esto junto con otras noticias que pueden ser negativas, pues pueden alterar todo el ritmo de respuesta del eje HPA, es decir, el eje que compromete la pituitaria, que compromete pues toda la respuesta a nivel adrenal, la generación de glucocorticoides, y digamos, eso es un proceso que más o menos algunos de nosotros lo reconocemos, ¿cierto? Como toda esa respuesta visceral y esa respuesta filogenética frente a un evento que nos amenaza, ¿cierto? Que nos provoca o luchar contra él o huir contra él. Entonces, esto es un virus chiquitico que nadie lo ve si no es con un microscopio, pero que es una amenaza que está ahí y que en algún momento puede generar un estrés y desencadenar toda la respuesta fisiológica del estrés. Pero hay algo que adicionalmente tenemos que tener en cuenta y es que esa amplia presencia de glucocorticoides, ¿cierto? Como de, digamos, ese desencadenamiento de norepinefrina, de estos neurotransmisores a su vez, pues va a generar incluso la posibilidad de que hayan afectaciones a nivel de la expresión fenotípica de la célula, perdón, de la expresión de las células. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro sistema inmunológico, en la medida que haya más cantidad de glucocorticoides, más cantidad de epinefrinas y norepinefrinas, más cantidad, por ejemplo, de algunos agentes, digamos, tóxicos, pues esto va a inducir que probablemente el sistema inmunológico sea más debilitado, ¿sí? Menos competente para poder gestionar y poder ya sea encapsular al virus o destruir al virus, eliminar al virus de determinada manera. Entonces, esto pues, nos lleva como una especie de círculo vicioso. Si la persona es sana psicológicamente y tiene las habilidades psicológicas para gestionar una noticia, digamos, no muy grata, pues esto a su vez va a repercutir en la deficiencia de su sistema fisiológico, particularmente su sistema inmune, para que en dado caso tenga un contacto con el virus y tenga un contagio con el virus, pues lo pueda gestionar de una forma más adaptativa y pues con unos síntomas menos severos. Entonces, en esta parte me parece bien importante enfatizar porque nos lleva precisamente a pensar esto como salud integral. No nos lleva a pensar como, bueno, pensamos la mente por acá, por un lado y pues este tema de lo fisiológico y demás, pues los médicos lo entienden mejor o los enfermeros o otros profesionales lo entienden mejor. No, finalmente hay un diálogo bien importante entre estas dos dinámicas, finalmente se fusionan en una sola y nos hablarían o de un individuo sano o de un individuo mucho más vulnerable. Pero en la medida en la que la persona tenga una mayor salud psicológica, pues probablemente va a incidir en unos comportamientos protectores más consistentes y en un, digamos, un fenotipo también de pronto más resistente ante posibles agresiones derivadas por el contagio.
Esto, digamos, también nos redondea un poco la idea. Entonces, hay algunos autores que ya han mencionado factores de riesgo para una mayor, digamos, severidad frente al contagio. Las personas con desnutrición pueden tener mayor riesgo de sepsis, de infecciones, mayor probabilidad de falla intestinal y pueden tener dificultades en términos de insulino resistencia. Las personas sedentarias pueden tender a tener mayor sarcopenia, mayor capacidad de tener afecciones como la osteoporosis, dificultades respiratorias y dificultades en términos de la presión arterial. Las personas que sacrifican sueño, recuerden que hace un ratico vimos que una de cada dos personas en Colombia tiene dificultades de sueño asociadas al COVID. Entonces, estas personas que duermen menos o que su sueño de calidad tiene menos calidad, pues son personas que van a tener más procesos de apoptosis, es decir, de muerte celular derivada pues porque no hay la suficiente capacidad de restauración de los sistemas. Y van a tener, digamos, en esa medida también una menor eficiencia de su sistema inmunológico porque no tienen el tiempo suficiente para restaurarse y ser eficiente. Y adicionalmente las personas que tienen, por ejemplo, dificultades para el manejo de estrés, son personas que tienen mayor tendencia a procesos inflamatorios, son personas que tienen más dificultades para la regulación del cortisol y a su vez, pues a nivel mental, pues son personas más tendientes a desarrollar problemas de depresión y de ansiedad. Entonces, todo esto en conjunto, ¿cierto? Si las personas tienen desnutrición, que en nuestro país es evidente en muchas regiones del país. Si las personas son sedentarias, somos sedentarias por ya habernos metido en la lógica del teletrabajo y por no tener, digamos, la cultura de la actividad física saludable y en nuestros, digamos, óptima para nuestros organismos. Si no dormimos bien y si andamos estresados, pues todo esto en conjunto puede contribuir a que haya una mayor severidad y probable mortalidad relacionada con el tema del contagio de SARS-CoV-2. Todo esto pues tiene unos mecanismos regulatorios que no los voy a comentar ahorita, pero sí nos lleva a pensar que más allá de la orientación, digamos en términos del taller para el manejo de la ansiedad, el taller de manejo del estrés, esto no solamente tiene repercusiones en lo mental, ¿cierto?, en salud psicológica, sino que también tiene repercusiones probablemente en un mejor fenotipo para tener mayor salud física. Acá vemos otras imágenes también tomadas de estudios realizados a final del año pasado. En el primero pues vemos que específicamente ese torrente de citoquinas que son pues unos, digamos, unas células del sistema inmunológico, pues a su vez pueden generar un deterioro importante en el sistema nervioso central, ¿cierto? Esto particularmente en personas que están aisladas socialmente, ¿cierto? Que se sienten solas, más que estar solas, se sienten solas. Y en esa medida un incremento importante de las citoquinas puede corresponder con muerte neuronal, puede corresponder con daños a nivel del sistema nervioso central y de todos los mecanismos relacionados con plasticidad cerebral. Es decir, son personas que les va a dificultar de pronto un poco más aprender información nueva, recordar información. Y pues son personas que van a tener quizás algunas dificultades también a nivel de la síntesis de diferentes neurotransmisores en su sistema nervioso. Entonces, eso a su vez pues va a estar relacionado con dificultades con regulación emocional, dificultades, digamos, a nivel de la percepción de la realidad, dificultades, por ejemplo, para el desarrollo de estrategias efectivas para afrontar las situaciones estresantes. Y adicional a ello, pues, implementa también algunas interleucinas en nuestro sistema inmunológico que van a llevar o que ayudan interactuando con otros sistemas a problemas, por ejemplo, como colon irritable, cefaleas, dificultades a nivel del sistema pulmonar, dificultades a nivel de inflamación en varios de los tejidos. Entonces, esto es un círculo que debemos tratar de evitar, con todas las implicaciones a nivel del hígado, pulmones, de riñón, del mismo cerebro que se estaba mencionando, de los nodos linfáticos y, por supuesto, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? De estas personas, o en general, quienes tienen una salud psicológica débil, están más propensas a desarrollar episodios, por ejemplo, de miocardio o de isquemiopatías que pues, pueden conducir incluso a la muerte. Y con todo esto, mapa, pues ahora sí vamos a centrarnos un poco más en la parte psicológica. Y es lo siguiente. Mucho del esfuerzo que se ha hecho es intentando modificar las cogniciones, los pensamientos que las personas tienen con relación al contagio por el virus. Sí, sabemos que el contagio es una amenaza, no sabemos exactamente cómo va a responder, pero sí sabemos que hay información que es un poco irrelevante, hay una que está, digamos, exacerbada, hay algunas de esas creencias que la gente tiene
que pueden ser sensatas, pero hay muchas de ellas que son irracionales y la idea es empezar a desmitificar muchos elementos y empezar a trabajar con información clara, objetiva, basada en la evidencia y que de alguna manera esa información nos lleva al desarrollo primero de elemento emocional, ¿cierto? De poder controlar las emociones, de poder regularlas un poco mejor y por supuesto nos lleve a conductas más efectivas. Esas conductas deben ser conductas efectivas, no basadas en el optimismo a ultranza, ¿cierto? En que a mí no me va a pasar nada, en que yo soy invulnerable, en que yo, mi sistema inmunológico, yo nunca me he enfermado de nada. Pues precisamente el hecho de tener contacto con un virus nuevo, pues no, usted no sabe exactamente cómo va a interactuar ese virus en su organismo, se lo puede llevar rapidito. Entonces, es mejor tener un optimismo más, digamos, disposicional que permita gestionar conductas y que a la vez se tenga esa convicción de que al tener o al gestionar mejor esas conductas, efectivamente se va a prevenir el contagio y va a proteger también a mi familia de las personas con las cuales estoy cohabitando. Entonces, en esa medida es que se tendría que manejar la información y trabajarla. Y por supuesto, muy en la medida también de generar lógicas que refuercen los comportamientos protectores más que castigar los comportamientos de riesgo, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestro medio vemos que ponen la multa a quien está en la calle o ponen el comparendo a quien de pronto ven tosiendo o pasa sin tapabocas o cualquier situación similar. Pero digamos que esta, lo decía alguien hace muchísimo tiempo, apellido Skinner, decía que más efectivo va a transformar la sociedad enfatizar en el reforzamiento de las conductas deseables. Entonces, en este caso, ¿cómo se estaría reforzando la lógica de lavarse las manos? ¿Cómo se estaría reforzar, cómo se reforzaría el tema del distanciamiento físico? ¿Cómo se estaría reforzando el tema de probablemente usar bien, digamos, el tapabocas? Entonces, este tipo de elementos es a donde deberíamos quizás inclinar la balanza, porque pues probablemente es en que el cambio social pues, se ha sostenido y que, repito, pues necesitamos consolidarlo porque pues no tendremos en el corto plazo una solución adecuada para esta situación. Acá hago referencia a algunos algunas cifras de algunos estudios que hemos realizado con algunos profesionales acá en Colombia. Esto hace parte de una primera encuesta que trabajamos con profesionales precisamente de Fundación Universitaria Sanitas, de Universidad del SINU, de Universidad Surcolombiana, de Universidad Piloto. Y en cuanto a ello, pues identificamos que es probable que haya un aumento, digamos, importante en el desarrollo de protectores específicos y de protectores generales, si se tiene en cuenta algunos elementos como el conocimiento de las formas de contagio, el conocimiento de los síntomas generales asociados al contagio, una, digamos, en términos psicológicos, una posibilidad de hacer reevaluación positiva de los eventos, de manera tal que se puedan identificar varias alternativas de gestión de las emociones. Frente a un evento particular como es precisamente la amenaza o una situación concreta que amenace el contagio y tener un optimismo disposicional importante. Esto por un lado, por otro lado, pues acá boto algunas primicias de algunos análisis que se hicieron de una base que fue proporcionada por Ascofaxi en el contexto del trabajo SICOVID que le mencionaba hace un momento. Que organizaron desde la Universidad Autónoma de Barcelona, y acá vemos algunas diferencias estadísticas significativas importantes. Entonces, vemos que, por ejemplo, trabajando los clusters digamos de la población, hay algunas características esenciales que diferencian a estudiantes de trabajadores y estudiantes de población desempleada. En el caso, digamos, importante acá para resaltar, vemos que quizás los estudiantes tienen menos. Digamos, crecimiento postraumático, es decir, que como que finalmente se esperaría que la pandemia pues, se tuvieran algunos aprendizajes para gestionar próximas situaciones traumáticas. Entonces, en los estudiantes vemos que de pronto es menor esa tendencia. Obviamente hay un sesgo de la edad, los estudiantes son menores que los otros dos conjuntos, pero es algo que llama la atención. También, digamos, a nivel general, para resaltar, los estudiantes tendrían menos probabilidad de tener una adherencia, digamos, donde dice adhesión general, una adherencia a las conductas protectoras, que esto también, pues obviamente nos llama la atención, o sea, probablemente el profesor o el empleado en general, pues tiene de pronto alguna mayor facilidad y esto pues hay que contemplar en los planes de acción. Los estudiantes percibieron que hubo un nivel que el nivel de confinamiento, que el confinamiento sí fue mucho más grave para ellos que en comparación con otros
personajes, con otros clusters, se percibe que digamos, que la autoeficacia percibida en los estudiantes es menor, que el nivel de información o la calidad de la información a la cual accedieron ellos es menor, que se evidencia, por ejemplo, en los trabajadores un poco más de vulnerabilidad y un poco más, digamos, de menos amenazas por el desconfinamiento. Es decir, en últimas, la población desempleada, la población estudiantil, ha estado en sus casas, un poco forzados. De los trabajadores, algunos de ellos han tenido que salir, pero son conscientes que si desarrollan sus prácticas protectoras, pues en esa medida hay una protección y hay menor vulnerabilidad percibida en ese sentido. En cuanto a los indicadores que se midieron en ese caso, los estudiantes perciben una media más alta de depresión, una media más alta de ansiedad, una media más alta de soledad, una media más alta también de somatización, pero en cuanto a los indicadores, digamos, por ejemplo, la resiliencia, se perciben menos resilientes que los otros dos conjuntos. Lo mismo con responsabilidad, pareciera que ese rasgo de personalidad que se midió junto con el de amabilidad son un poco menos intensos en esta población, y eso nos lleva a pensar, bueno, ok, si por ejemplo son bajitos en amabilidad, pues habría que promover un poco esos elementos de tipo prosocial, porque pues también nos van a ayudar a protegernos entre todos en el contexto de la alternancia, por ejemplo. Y también, pues digamos que son personas que puntúan los estudiantes menor intención en el posconfinamiento, es decir, que estarían un poquito menos proclives según estos resultados, que no es la verdad verdadera, pero que nos marca alguna tendencia. Parece que tendrían menos tendencia a desarrollar esos comportamientos protectores en comparación con los otros dos clústeres. Acá vemos otros clústeres importantes. Yo los voy a saltar porque si no el tiempo no nos alcanza para trabajar la otra parte. En este punto quisiera resaltar algo que es bien interesante, y es hay algunas correlaciones, digamos, en este estudio que fueron bien interesantes y tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que las personas que desarrollaron más hábitos saludables durante el tiempo de la pandemia tienden a tener menor probabilidad de desarrollar depresión, ansiedad, soledad y somatización. Es decir, en esa columna vemos que personas que de pronto tenían hábitos de actividad física, tenían de pronto o adoptaron prácticas de alimentación saludable, mejoraron su higiene del sueño y demás, son personas que tienden a desarrollar menos afecciones psicológicas. En el caso del crecimiento postraumático, lo mismo, es decir, las personas que sienten que han gestionado mejor la pandemia, que se sienten más preparadas para gestionar lo que venga la pospandemia, a su vez correlaciona con una menor tendencia a tener las dificultades de salud mental. En el caso de adaptación, vemos lo mismo. Las personas que consideran tener más habilidades para adaptarse a estas nuevas circunstancias tienen menos depresión, menos ansiedad, menos soledad y presentan menos somatización. Y en el caso de las conductas, digamos, ya propiamente preventivas, observamos que estas correlacionan fuertemente con la resiliencia, con esta capacidad psicológica que las personas consideran tener, con el rasgo de personalidad llamado responsabilidad y con la competencia percibida. Entonces, estos indicadores nos dan pautas también de, bueno, cómo estas evidencias nos pueden nutrir un poco o orientar un poco hacia dónde tengamos que desarrollar nuestras acciones en la cotidianidad para optimizar, por supuesto, o contribuir más bien a una menor propagación del virus y pues, a su vez pues, a una mejor salud mental. En esta última imagen, que también se hace derivada de la base de datos que nos proporcionó Scofaps en esta convocatoria de investigación, observamos que unas interacciones entre las variables que se vieron fueron muchas variables, pero me llama la atención para ilustrar en este momento que las conductas preventivas post-confinamiento, es decir, continuar con la lavada de manos, continuar con el tapabocas puesto, continuar con el distanciamiento físico y demás, son predichos por la interacción entre los predictores individuales y los predictores en salud pública. Los predictores individuales son algunos rasgos como el que mencionábamos de amabilidad, de responsabilidad, de una competencia percibida importante. Los predictores en salud pública, que son básicamente todos estos elementos que se van configurando en la interacción de las personas y que hacen parte, digamos, de esa, son aspectos de tipo un poco más cultural. Entonces, el tema de que las personas tengan motivación a realizar las conductas, que las personas
sistemáticamente se hayan adherido a esos comportamientos saludables, que las personas tengan una expectativa de resultados altos, es decir, que consideren que al ejecutar esa conducta efectivamente están previniendo, que consideren que tienen alta autoeficacia, son personas que son elementos que van a configurar esos predictores en salud pública. Esa interacción con los predictores individuales va a predecir de manera importante las conductas post-confinamiento. Y si vemos un poquitico más hacia la derecha, observamos que el hecho de tener unas conductas preventivas post-confinamiento, es decir, que las personas ejecuten esto de manera sistemática, va a incidir hasta en un punto 23 en los indicadores de salud mental, que esto sería algo bastante importante. Y por supuesto, también vemos una línea direccional, es decir, que las personas que tienen menos ansiedad, menos depresión, que tienen un mayor crecimiento postraumático, que tienen mayor resiliencia y demás, también pueden aportar una varianza quizás un poquito más pequeñita, de 10%, a esas conductas preventivas post-confinamiento. Es decir, estaría en una retroalimentación interesante en términos de mayor salud mental y mayor consistencia en el desarrollo de las conductas protectoras. Acá pues simplemente me interesa resaltar que hay algunos elementos bien importantes, es que finalmente todo esto no lo trabajamos en el vacío, esto lo trabajamos básicamente digamos en relación a varios elementos. El primero tiene que ver con digamos todo el aprendizaje que desde las ciencias de la salud y particularmente la psicología ha logrado digamos recopilar a partir de experiencias como la atención de las pandemias previas que mencionaba, el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, el MERS y por supuesto el VIH, que digamos que ha sido quizás la que más ha demandado, y de acuerdo con todo ese conocimiento presentar algunas alternativas para plantear acciones. Por otro lado, hay algo que es bien importante, es que hay que considerar que las personas en algún momento se sienten un poco, más bien poco autónomas, y terminan haciendo caso a lo que digan los medios de comunicación, a lo que diga el presidente, a lo que digan las autoridades, el ministro y demás. Y esto ha generado también una sensación un poco de falta de control en su situación. Y esto hay que tenerlo también presente, porque es un externo determina qué tengo que hacer y qué yo y qué no. Ejemplos de eso, cuando dijeron el pico y placa de la cédula, o cuando dijeron solamente estos negocios van a estar abiertos y estos no, ¿sí? Entonces, digamos que las prioridades y demás por muchos sectores de la población pueden ser percibidas como arbitrarias y esto dificulta también el desarrollo de las acciones. Y hay situaciones, por supuesto, que resalta la doctora Constanza Londoño y su equipo en su informe, y es que hay situaciones de contexto social y cultural y ambiental que no son las mismas para todos, y lo vivimos. Hay gente que no tiene acceso al agua potable, pues cómo lo voy a mandar a bañarse las manos cada tanto tiempo. Hay personas que tienen dificultades para conseguir un tapabocas, hay personas que de pronto tienen dificultades para tener dificultades médicas para tener tapabocas puesto todo el tiempo. En fin, o sea, hay una, si no digo, situaciones particulares que se relacionan con su contexto social, que se relacionan con su lógica de vida y que hacen que sea a veces más complejo con estas personas trabajar. Digamos, acá en este modelo que es de hace ya 20 años, 21 años, retoma un poco lo que hemos mencionado hasta el momento, y es, mire, hay unas cuestiones que están interactuando desde lo más macro, desde lo más socioestructural hasta los elementos de tipo individual, pero todos interactúan y en cada uno de esos cajoncitos, ¿cierto? En la cultura, en los factores socioeconómicos, por ejemplo, en los vínculos sociales, en el contacto persona a persona que puedan tener entre las familias, entre los grupos más cercanos, en cuanto a los aspectos relacionados con el capital psicológico y demás, en todos esos cajoncitos, al final todos los que estamos acá convocados tenemos un pedacito para aportar, ¿sí? Y eso es un poco la parte de lo que quiero dejar con esta charla, todavía no he terminado, pero es parte de lo que quiero dejar en la reflexión. O sea, hay unos cajoncitos y seguramente nosotros desde la universidad como docentes, desde la universidad como personas que están apoyando el sistema de bienestar, desde la universidad como estudiantes, desde la universidad en diferentes ámbitos o desde mi trabajo en salud mental fuera de la universidad, igual tengo como aportar un pedacito a que en esos pedacitos se solidifique y se logre un impacto en salud, en este caso en reducción de prevalencias relacionadas con COVID-19, incluyendo salud mental, las de salud mental, con la reducción, por supuesto, también del contagio. Ahí surgen unos retos. El afianzamiento de las prácticas preventivas es un reto, y digamos, indiscutible. La regulación emocional, digamos, el afrontamiento a las situaciones estresantes que conlleva el COVID-19, ¿cierto? Todo el tema de estabilidad financiera, de tener el trabajo, de depresión.
están los retos asociados a la reducción a condiciones preestablecidas. O sea, una persona que era, por ejemplo, tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pues ahorita se la brotó. Entonces tenemos que mitigar un poco ese aumento sistemático. Hay personas que de pronto eran vulnerables, tenían un contexto ya vulnerable y nos encerraron, nos confinaron, y en ese sentido más vulnerables a violencia intrafamiliar, más vulnerables a una tendencia a suicidio, a una ideación suicida. Entonces es un reto importante intentar reducir ese ámbito. La reducción de la probabilidad de nuevos casos, ¿cierto? De situaciones en salud mental también complejas, por ejemplo, personas que empezaban a consumir alcohol y antes no lo hacían, o personas que empezaban a consumir sustancias ilegales y antes no lo hacían. Entonces, pues es algo importante que hay que atender, y una contribución importante a la reducción de inequidades y al desarrollo de perfiles autogénicos, que es un poco, digamos, orientado en la matriz conceptual con la que inicié, ¿cierto? Intentar que las personas tengan comportamientos más saludables, más sistemáticos, por supuesto en el orden de sus posibilidades, pero que en ese orden mismo pues vayan aportando a un perfil protector, tanto a nivel de salud mental como a nivel de dificultades en salud física. Y ahora sí, entonces, pues digamos, en coherencia con todo eso que hemos charlado, hablemos de algunas pautas de abordaje. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los que trabajamos en este ámbito estamos aportando, o podemos aportar, en las cuatro dimensiones de prevención. Podemos hacer promoción de comportamientos saludables y de protección, podemos hacer diagnóstico previo y todos los tamizajes del caso para orientar acciones de reducción del daño. Podemos estar haciendo intervenciones a nivel de salud física y mental, y podemos hacer incluso acompañamiento a personas que, por ejemplo, ya tuvieron COVID-19 y pues quedaron con algunas dificultades a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y demás, para poder hacer toda su reinserción social y demás, y por supuesto también atender a la lógica de las personas que en algún momento ya están digamos, cerca de sus últimos días. Es muy importante, y por eso lo subrayé, hacer atenciones protocolarizadas. Nosotros tendemos, por muchas cuestiones, por la lógica corporativa de los sistemas de salud, por los paradigmas, digamos, de cómo tienen que hacerse las cosas en algunos ámbitos, particularmente en el ámbito de salud mental, es bien marcado, pero la idea es poder realizar nuestras acciones con protocolos validados por las autoridades científicas, mirar lo que mejor funciona, la mejor evidencia disponible. Y en ese sentido, sí llamo la atención a esto. En Colombia adolecemos enormemente de esto, y creo que hay una oportunidad grandísima acá para poder invitar a las personas y decir: mire, si yo trabajo en la Universidad de XYZ, ¿cómo establezco un programa validado, basado en la evidencia, que permita incrementar los niveles de bienestar y de adherencia a los comportamientos protectores por parte de los estudiantes? Y en ese sentido tenemos que tomar la lógica científica, que muchas veces le fuimos mezquinos, y atender estas habilidades para evaluar precisamente el programa y determinar qué funcional y qué se puede constituir un protocolo para el desarrollo de este tipo de acciones. De acuerdo con la evidencia, entonces retomo de nuevo el trabajo que lideró Constanza Londoño, que fue publicado por Alapsa. Hay algunos elementos importantes a tener en cuenta. Si el problema es, por ejemplo, reducir el riesgo de eventos en salud mental y facilitar la adaptación de las personas, desde la evidencia de lo que pudimos evaluar, se recomienda fomentar las redes de apoyo y conexión familiar, se recomienda hacer psicoeducación para normalizar las respuestas emocionales y pues facilitar los procesos de reevaluación situacional, se recomienda la promoción de estilos de vida saludables en todo momento, y se recomienda también promover el uso de los servicios institucionales establecidos. En este caso, siento que hay mucha información, pero que sí es importante hacer hincapié en que hay muchos canales. Ustedes son uno de muchos canales, hay unas rutas institucionales. El Ministerio de Salud pues tiene un material, y tiene también unos materiales interesantes para poder consultar. Hay muchos elementos a los cuales podemos acudir, pero la idea es poder tener como información clara y comunicarla de manera efectiva, digamos, a las personas. Si el problema es normalizar, o digamos, lo que queremos hacer es normalizar sentimientos y reducir su ocurrencia, pues hay que promover actividad física, hay que hacer entrenamiento en la respiración y en la relajación, particularmente respiración diafragmática y relajación muscular progresiva. Hay que promover la expresión de sentimientos, hay que promover, digamos, en últimas, esa posibilidad de tener conciencia de qué podemos transformar y qué no podemos modificar, y asumir el control de lo que podemos modificar.
La difusión, por supuesto, de canales y de información y de rutas para pedir ayuda a tiempo, y la eliminación de pensamientos automáticos negativos, que es parte, digamos, del trabajo que muchos de ustedes, pues, desarrollan en sus prácticas individuales. Para incrementar la sensación de control, pues estaría básicamente la promoción de los servicios post pandemia y, pues, en general, de todos los servicios dispuestos a nivel de salud mental. Y está, reitero, el desarrollo de guías, y es donde estamos más colgados, desarrollo de guías breves para la atención o para incrementar, para hacer que las personas incrementen más el control de sus comportamientos, de sus acciones, y en esa medida, pues, favorezca el desarrollo de o la adaptación mejor de las mismas a estas nuevas circunstancias. Para aumentar el acceso y la cobertura, pues se ha trabajado sin duda el tema de telepsicología. Ahorita les informaba, pues esto ha servido muchísimo, digamos, copia o se pega mucho del modelo de telemedicina que por OMS ha sido defendido desde hace ya unas décadas, pero sí es importante que se haga con unos lineamientos, y esos lineamientos, pues, los dan las instituciones que trabajan en salud mental. Acá en Colombia, particularmente la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la Asociación Colombiana de Facultad de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos, y, por supuesto, pues, teniendo en cuenta los lineamientos internacionales, pues la idea es que se pueda hacer esa atención. Tienen que ser profesionales, no todo el mundo lo podría hacer, son profesionales que tienen una facilidad importante en el manejo de herramientas informáticas, que tienen competencias, pues, para poder hacer rapport y poder hacer, digamos, este tipo de enganche y encuadre con las personas y lograr movilizar los procesos a través de estas alternativas. Se debe incrementar también y atender mucho al tema de los profesionales en salud. Los profesionales de salud, creo que han sido los más afectados, y hay literatura desde que inició en China en el 2019. Desde el 2019 mismo se está documentando cómo han sido los, digamos, el clúster poblacional más afectado, y para ellos, pues, hay que, digamos, asegurar una serie de condiciones como entrenamiento y comunicación asertiva, algunos espacios de intercambio de estas personas fuera del entorno laboral, que permita, pues, generar redes de apoyo, consolidarlas. Debe haber un fomento al soporte social, deben haber entrenamientos en control emocional, porque, pues, también son personas que están sometidas a un nivel de estrés importante. Debe haber promoción del autocuidado, debe haber, digamos, en un momento, normalización de reacciones emocionales y reevaluación de su papel para la comunidad en general. Que esto es muy importante. Ahorita decíamos, hay unos estigmas que se han venido creando, y digamos, son estigmas que son absolutamente perjudiciales para toda la sociedad. Entonces, sí es importante resaltar el papel de los profesionales de salud y todo lo que han venido realizando. Y, por supuesto, más allá de resaltarlo públicamente, pues también velar, ser veedor de sus condiciones de trabajo y de cómo están ellos realizando sus funciones, que es algo que no se hace muy usualmente en nuestro medio. Para todo el tema de ansiedad, estrés y depresión, sin duda hay que contar con profesionales capacitados en primeros auxilios psicológicos. Y esto tiene que trascender la academia y tiene que llegar a los líderes comunitarios, tiene que llegar a las familias, tiene que llegar a los diferentes ámbitos donde las personas se desenvuelven. Y creo que esto sí se está quedando mucho solamente en el consultorio, o se está quedando solamente como los que fungen como profesionales que tienen un cartón. Pero más allá de esto, tendría que fungir precisamente como esa contención emocional que se pueda brindar en un momento determinado, como pueden ser los primeros auxilios en la cuestión, digamos, de salud física. Entonces, creo que esto también tiene que haber más promoción, tiene que haber entrenamiento en estrategias dirigidas al afrontamiento efectivo y reducción de pensamientos automáticos, precisamente en la línea de poder discriminar información fútil, información de pronto con poco respaldo, información que uno sabe que en el fondo es más chisme que algo confirmado, pero que para algunas otras personas, pues, termina siendo determinando sus comportamientos y lo que va a hacer de aquí a incluso muchos años. Por supuesto, también hablábamos en algún momento del duelo, y es importante generar espacios para que las personas realicen un duelo adecuado y por lo menos se pueda mitigar un poco esa situación que puede potenciar episodios de depresión, episodios de estrés postraumático y demás. Y en este sentido, pues, ya hay algunas acciones que han venido desarrollando, algunos protocolos que están en la evidencia, que sería importante, pues, consultarlos y mirar cómo los podemos adaptar a nuestro medio. Obviamente, todo esto implica eliminar el dualismo cuerpo y mente, interno, externo, sano, enfermo. Todos estamos
en la pandemia, digamos, en alguna condición de vulnerabilidad, si no somos nosotros, pues son nuestros familiares, son las personas que queremos, son las personas que compartimos, son nuestros colegas y demás. Entonces, en ese sentido, creo que el ver esto no de una manera dividida, sino, digamos, en un espectro lista, es mucho más adaptativo, nos permite, pues, asumir cuál es nuestro papel y hasta dónde podemos contribuir. Implica intersectorialidad e interdisciplinariedad. Esto no lo soluciona ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el trabajador social. Esto es un esfuerzo absolutamente de todos y es un esfuerzo donde, así como hay, digamos, una contribución importante del sector educativo, debe haber una contribución importante del sector social, del sector laboral, etcétera. Parece que en algún momento, pues, hay algunas intenciones de hacerlo así, pero entonces tiene que completarse un poco mejor y eso depende de todos. No hay una varita mágica, pero a la medida que haya mayor conciencia en las diferentes instituciones y en los diferentes sectores, más se facilita el desarrollo de acciones y de garantizar, por ejemplo, ese reforzamiento de las conductas saludables y, por supuesto, basarnos mucho en la lógica de la evidencia real, documentada, así como, por ejemplo, con el caso de la vacuna, ¿cierto? Que se ensayó y se ensayó varias veces y se ensayó varias veces y se pueden determinar los coeficientes de efectividad. Asimismo, la idea es que en salud mental, pues, nuestras acciones podamos dar algún respaldo que señale es efectivo y sirve realmente para este conjunto de personas, en la medida que promueve más conductas protectoras, en la medida que reduce los episodios depresivos, en la medida que reduce la ideación suicida, etcétera, etcétera. Desde las universidades, por supuesto, trabajamos bastantes elementos. Yo creo que lo principal estaría resumido en estos dos aspectos. En el ámbito básico, pues estaría toda la, digamos, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las investigaciones, lograr explicar, digamos, cómo interactúan precisamente todos los factores asociados a los comportamientos de riesgo de protección y de acuerdo con ello, pues, se emergen conocimientos importantes para poder incorporarlos en esas acciones, en esos programas para el desarrollo de, o digamos, para la mitigación de dificultades en salud mental y para la promoción de comportamientos saludables. Y en el ámbito aplicado, pues, sin duda es tomar todo ese conocimiento desarrollado en el ámbito básico e intentarlo incorporar en las áreas de influencia. Por supuesto, se buscaría que desde la universidad se pensara en cómo afectar, por ejemplo, al sistema carcelario, cómo afectar al sistema organizacional, cómo afectar de pronto en el sistema, en el propio sistema educativo, más allá incluso de la universidad, que quizás en medio de todo es lo mejor preparado en comparación con los colegios, porque tienen una afluencia más grande de muchachos, en comparación con los jardines, donde los niños seguramente cuando lleguen allá a la alternancia, yo tengo el tapaboca de miquito y tú tienes el de conejito, entonces nos lo cambiamos y ya se fregó todo. Entonces, fíjense que con todo ello, pues hay que ver cómo aterrizamos todos estos elementos precisamente en acciones para los diferentes sectores donde la universidad podría tener una influencia importante. Yo creo que acá es una bonita oportunidad incluso para poder mostrarle a la sociedad la contribución que se puede hacer desde esta orilla de trabajo, ¿cierto? Desde las universidades. Y algunos elementos, digamos, importantes que hay que tener presentes. Muchas de ustedes han desarrollado aspectos de flexibilidad curricular, de incluso apoyos con logística, les proporcionan computadoras a los estudiantes y demás. Esto, pues, facilita un poco su proceso. El tema de auxilios económicos, becas, créditos, con donaciones y demás. Un poco el tema de modificar los sistemas didácticos de aprendizaje. En el caso particular donde yo trabajo, el sistema que siempre ha tenido banderas de aprendizaje basado en problemas, pero la idea es poder de pronto examinar perspectivas que permitan generar autonomía, aprendizaje significativo y, pues, digamos que ir un poco más allá para facilitar precisamente el proceso de aprendizaje y reducir, por ejemplo, posibilidades de frustración o situaciones que puedan incidir en posibles decepciones y demás. Pensar, por supuesto, este retorno a la normalidad con toda la actitud crítica del caso, tomando todas las evidencias. Seguramente habrá muchas más que no he comentado en este momento y que era imposible incorporarlas acá, pero sí podemos tener toda la perspectiva global para poder plantear las acciones, obviamente con todos los elementos de bioseguridad y de reducción de posibles conductas de riesgo, con el fortalecimiento a todos los actores de la comunidad educativa de su capacidad de adaptación y, por supuesto, digamos, incrementando de alguna manera la sensación de bienestar, porque, pues, igual la vida sigue, igual el proceso académico sigue, igual el proceso de crecimiento personal tiene que seguir, y en esa medida lo que cambian son algunas condiciones, pero que si tenemos el control de las mismas, pues no se van a truncar esos procesos que se han venido trazando
desde los diferentes ámbitos. Eso era lo que tenía para compartirles hoy. Les pido mil disculpas por diferentes cuestiones que no puedo controlar. La guerra de los perros, la lluvia y demás. El señor de los bananos que tiene derecho a pasar trabajando. Pero espero que pues, esto les haya aportado una información importante que seguramente ustedes van a cotejar con sus con todos los aprendizajes que ustedes tienen y que bueno, pues va a dejar muchas cosas positivas. Entonces, gracias, Paola, y bueno, pues creo que quedamos atentos a alguna preguntita o algo así que tengan por ahí. Bien, doctor César Andrés, nuevamente muchísimas gracias. Queremos agradecer inmensamente todos los aportes valiosísimos, sobre todo desde la evidencia, centrados realmente en información que es muy valiosa desde el conocimiento de la ciencia, de la psicología, de nuestras intervenciones y sobre todo procurar la salud integral de todas nuestras comunidades universitarias, de nuestros estudiantes y de todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y abrimos, yo creo que podremos tener unos 10 minuticos de preguntas para resolver las dudas de las personas. Para Listo. quienes tengan preguntas, las pueden poner en el chat de la conversación. Aquí los estamos leyendo y le transmitimos al doctor César Andrés las preguntas. Sí, Va, está Carol bien. nos hace una pregunta desde el inicio de la charla. Carol Geraldine pregunta si se puede ser asintomático y luego de un tiempo tener y reconocer los síntomas del COVID-19. Pues pareciera que es algo que sí puede pasar, ¿sí? Obviamente el virus lleva 1 año y 3, 4 meses, depende pues mucho del comportamiento de la persona, pero yo creería que sí, no tengo la evidencia en este momento, no soy médico, repito, digamos, en ese sentido, pero de acuerdo con la evidencia que hemos venido consultando, sí podría existir esa posibilidad, ¿cierto? Que la persona en un primer momento fue asintomático y que después haya desarrollado un contagio con una variante particularmente. No sé, repito, se contagió inicialmente con el virus de China, el original, y después de 1 año tuvo la cepa brasilera, y es probable que esta cepa brasilera sí desarrolle algunos síntomas que el previo no desarrolló. Pero actualmente pues está esto bajo observación, somos más de 8 mil millones de habitantes en el planeta, todos expuestos al mismo riesgo, por lo tanto, digamos que tardará un tiempo prudencial, importante como para reconocer esas posibles tendencias y poder tener evidencia para certificar que sí es así o que no es así. Yo, digamos, en lo que puedo reconocer, creería que la posibilidad está. ¿Listo? ¿Pa? Hay otra, dos preguntas adicionales. Un Número gusto, uno claro. es si hay forma de tener los datos de contacto. Algunas personas nos están preguntando por los datos de contacto, cómo pueden contactarte, cómo pueden buscarte. Entonces, de poder dejar un correo electrónico o Ah, algunos claro. datos de contacto para las personas que estén interesadas. Y aquí hay dos preguntas interesantes. La primera la hace Carlos Suárez, nos dice: ¿qué nos puede transmitir respecto a que ya no es necesario los protocolos de bioseguridad? Sí son necesarios. O sea, definitivamente. No, el hecho de que se hayan flexibilizado ciertas normas para favorecer la economía, para favorecer, digamos, los sectores golpeados que pues tienen una cascada de repercusiones en las familias, que tienen una cascada de repercusiones en la sociedad en general, no quiere decir que la pandemia haya desaparecido, la pandemia sigue. Quizás en algunos lugares del planeta se tiene la certeza de que va a haber un control más rápido de la pandemia porque pues la vacunación ha avanzado de una forma más eficiente y pues porque hay una reducción sistemática de los casos documentados, pero eso no quiere decir que haya desaparecido la pandemia en el mundo, lo que quiere decir es que hay lugares del mundo que han gestionado mejor esto y que se pueden dar ciertos lujos que nosotros no. O sea, nosotros mirábamos hace unas semanas que había un evento, el evento tenístico de Australia, y allá el evento con público y digamos la gente sin tapabocas y demás, pero porque pues parece que hay una gestión un poco mejor de lo que hay en otros países del mundo. Volviendo a Colombia, ¿no? Colombia definitivamente, de hecho, la última semana, día tras día, ha venido un aumento dramático de los casos. En Bogotá ayer se documentaron, ¿no?, algo así como casi 370, algo así, casos nuevos.
y pues están asociados a la flexibilidad que se dio y la gente la toma en nuestro folclore, lo tomamos muy como, ah, bueno, ya se acabó, ya no más. Y entonces el festivo ahorita viajamos y nos relajamos y el fin de semana, otro que es la Semana Santa, corremos en masa y ojalá que no, y es creo que es el anhelo acá de todos, pero lo más probable es que en 20 días veamos un aumento importante de casos debido a la flexibilización, ya a la relajación de muchas de las personas con las medidas preventivas. Bien, tenemos otras dos preguntas. Voy a hacerlas de una vez porque pueden estar asociadas las dos. La primera la hace Carol Tatiana Salinas y nos dice: ¿cómo se explica el hecho de que reforzar las conductas de autocuidado resulta más eficiente que castigar las conductas que impliquen riesgo para la salud? Y la otra pregunta la hace Marta Catalina Carvajal, nos dice: si hay otras variables que tienen que ver con las tendencias post-pandemia que implican cambio de hábitos en varios aspectos de la vida cotidiana para los que habría que preparar a la gente. Uy, yo creo que la voy a contestar por separado. No, y ahorita me repite la segunda porque tengo memorada súper mal. La primera, pues se explica sobre la base de múltiples situaciones en la historia de la humanidad en las cuales las conductas no deseadas se castigan. Voy a poner un ejemplo. Si se castiga el porte de armas, ¿cierto? Pues lo que hacen las personas no es salir sin armas a la calle, sino que lo que hacen las personas es que la guardan mejor, la encaletan mejor o buscan alguna estrategia, pero eso no hace que se reduzca el porte de armas. Y seguramente si el ámbito donde se desenvuelven esas personas es un ámbito donde es todo paz y amor y todo el mundo está resuelve los conflictos de manera adecuada, y no hay posibilidad o es muy reducida la posibilidad de que hayan actos violentos o de que esa persona se sienta agredida, ¿cierto? Sale a la calle y recibe cuestiones por lo menos agradables para él, pero la probabilidad de que cargue armas es muy pequeña, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que tiene que ver con la evasión del pago en Transmilenio, para los que infortunadamente tenemos ese sistema de transporte, la gente se cola y entonces hubo mucho tiempo, muchas personas, los medios de comunicación enfocando cómo las personas se saltaban los torniquetes y no pagaban. Pues en últimas, ¿qué fue lo que se decidió? Castigar esa conducta, es decir, poner un policía en cada torniquete o poner a la persona, si la pillaban, a hacer un curso como de 2 horas acerca del respeto al sistema o algo así. Pues la gente no deja de colarse por eso. La gente sigue colando. Entonces, si el policía está allí, entonces va para el otro torniquete 50 metros más para allá, donde no lo pueden ver, y se sube y se cuela, ¿sí? Es decir, la conducta nefasta se mantiene y no se elimina. Seguramente si el transporte fuera eficiente, si el transporte fuera un transporte de calidad y demás, pues la gente sencillamente paga el pasaje y recibe un servicio acorde con el precio que está establecido. Incluso uno lo ve en otros países, uno viaja, la gente no está al taquillero, la gente deja ahí el valor del pasaje encima de la taquilla e ingresa, digamos, siendo muy consciente y muy ciudadana en coherencia con el servicio que está recibiendo. Y lo mismo tiende a pasar con este tema del coronavirus. Si las sanciones, te voy a poner un comparendo por no llevar el tapabocas puesto, pues la persona lo carga acá en el bolsillo y cuando va al policía se lo pone, ¿sí? Pero es solamente para evitar el castigo. No lo hace bajo la lógica de que se está, digamos, protegiendo. Entonces, buena parte de esto tiene que ir dirigida a cómo reforzamos, cómo le damos más peso a las conductas preventivas y a los posibles beneficios que la persona recibe cuando aplica, digamos, en este caso, las medidas protectoras. Es algo que digamos, hay que revisarlo de acuerdo con muchas veces con particularidades, ¿cierto? Con lo que a una persona le gusta y seguramente se siente satisfecha con esto. Hay una persona que se protege por proteger a su abuelita y no contagiarla, habrá otra persona que se protege porque tiene un ego inmenso y no quiere verse enfermo nunca, y habrá otra persona que quiere protegerse sencillamente porque lo considera algo importante para sus hijos, para que ellos también lo asuman y ellos también estén protegidos. Entonces las razones a veces son distintas, pero sí hay que pensar en esas razones y en esos elementos que son los que refuerzan de manera positiva la conducta del sujeto. Eso para la primera respuesta.
Para la segunda, porfa, Paola, ¿me regalas de nuevo la pregunta? Claro que sí. La segunda pregunta que la hace Marta Catalina Carvajal nos dice, ¿hay otras variables que tienen que ver con las tendencias pospandemia que implican cambio de hábitos en varios aspectos de la vida cotidiana para los que habría que preparar a la gente? Yo creo que es difícil pronosticar, ¿sí? En el sentido en que uno, digamos que se trabaja mucho en función de lo que está evidente en el presente y lo que ocurrió en el pasado. Muy seguramente en el pasado se habían planteado quizás la posibilidad de que a futuro fueran a ocurrir algunas situaciones que fueran a comprometer la vida de las personas y la estabilidad de las personas. Pero no se sabía cuándo, es como un temblor más o menos, uno sabe que va a temblar en algún momento, pero no sabe exactamente cuándo y con qué intensidad y demás. Entonces es muy difícil pronosticar el futuro. Algunas evidencias dicen que el cambio climático pues, puede ser un factor facilitador del desarrollo de nuevas virus y de la circulación de nuevos vectores que puedan afectar la salud humana. El tema de, digamos, de la ausencia de agua potable y bueno, como toda esta cadena que se está desencadenando, valga la redundancia, a partir del cambio climático. Se sabe claramente que el hecho de tener hábitos saludables es un factor protector transversal para muchas circunstancias. Lo que se habla, por ejemplo, de la actividad física regular y, digamos, una mayor capacidad de regulación emocional derivada precisamente de la actividad física, es un ejemplo. Se sabe que mucho del comportamiento regulado psicológico tiene que ver con la dieta de las personas. Se sabe que de pronto la medida en que las personas duermen mal y tienen hábitos de sueño terribles y sacrifican horas de sueño, pues esto tiene que ver con envejecimiento de los tejidos, de las células, con menor eficiencia y al final esto reporta pues un envejecimiento más rápido y pues un deterioro funcional también más rápido. Entonces, ¿a qué voy con, digamos, con la última parte? A que muchas cosas no se pueden pronosticar, no sabemos cuándo va a haber otra pandemia y de qué va a ser y si va a afectar a los mismos órganos, si se va a hacer más grave o menos grave, pero sí hay algunos elementos que tenemos bajo control en este momento, ¿sí? Sabemos que podemos controlar lo que hacemos, podemos controlar nuestra dieta, podemos controlar muchas de las situaciones que nos generan estrés y demás, y creo que la apuesta en lo personal tiene que ir dirigida a eso, ¿cierto? A fomentar esos comportamientos protectores que de alguna manera son transversales a muchas situaciones que pueden ocurrir en el futuro y que si ocurren, pues por lo menos estamos más preparados, no solamente psicológicamente, sino también fisiológicamente, si quiere acuñar ese término. Y de acuerdo con ello, pues esperaríamos que las probabilidades de gestión, de sobrevivencia y demás, pues se incrementen en algún momento. ¿Listo? Muy bien. Hay una última pregunta. No sé Dale. si esté dentro de las competencias del doctor César Andrés y los Pues conocimientos. Nos vamos a preguntan ver. sobre las vacunas. Y nos pregunta Carlos Suárez, dice, en cuanto a las vacunas, ¿se ha encontrado personas que se la aplicaron y se les ha hinchado el brazo o su estado anímico decae? ¿Tiene alguna explicación? Porque hay una relación, o sea, como ahorita decía, hasta ahora se está reconociendo el comportamiento del virus y cómo interactúa ese virus con los tejidos y con los diferentes sistemas corporales. Creería que el tema de la inflamación se podría explicar en virtud de lo que hablábamos al inicio de la charla, que es que en últimas la presencia del virus puede facilitar mecanismos proinflamatorios, ¿sí? Entonces, dado que algunas de estas vacunas pues utilizan fragmentos de ADN del virus, es posible que la reacción que se desencadene en esa persona sea una respuesta muy alta de citoquinas proinflamatorias y en ese sentido pues se derive la hinchazón. En el tema de los estados de ánimo, pareciera que por ahí puede ir también algo de la explicación, no toda, pero sí es claro que los mecanismos proinflamatorios no solamente van a afectar el brazo donde se aplicó la inyección, sino que pues es algo que está interactuando con todos los sistemas del organismo, incluyendo el sistema nervioso central. Entonces es posible que en esta medida pues se generen alguna tendencia a tener alguna inflamación en el tejido cerebral y esto comprometa, de acuerdo con la región por supuesto,
pero si afecta, por ejemplo, las regiones comprometidas en la regulación emocional, pues van a predisponer a su vez algunos estados emocionales. Sin embargo, no es la verdad verdadera, digamos, es más una hipótesis que puede estar emergiendo de las observaciones que la evidencia deja, y seguramente tendrán que los laboratorios, particularmente que son los que desarrollaron la vacuna, que diga que en esa medida y pues con todas las condiciones éticas que deben tener, deben estar haciendo seguimientos a grupos de personas, a muestras de personas vacunadas, para monitorear los efectos a largo plazo que puedan tener asociados a la aplicación de la vacuna. Muy bien, y aquí un último aporte, más que una pregunta, este es un aporte importante que nos hace Marta Catalina Carvajal. Nos dice que el estudio de los cambios comportamentales y actitudinales se denomina Trend Report 2021 y es muy interesante que también involucra la asimilación de todo lo que implica la tecnología. Entonces, es interesante que podamos también, quienes estamos aquí, poder revisar este documento. Marta Catalina, muchísimas gracias también por compartir este dato que seguramente será de utilidad para todos los que estamos y que podamos complementar un poco más. Y hay una última pregunta que me tomaré el atrevimiento de responder y la hace Erika Joana Lucero y dice, ¿cuál es el trabajo que se debe procurar desde las alianzas interinstitucionales? Esta la voy a responder, digamos que a nombre de lo que hemos querido desde ASCUN, desde la Asociación Colombiana de Universidades. Primero, invitar a las universidades a que se sumen a este trabajo en red, a construir entre todos universidad, a ser parte de este compartir experiencias y el mayor trabajo que se debe hacer es precisamente eso, el compartir las experiencias, tanto las experiencias exitosas, que siempre es lo que usualmente nos reúne, como aquellos retos que afrontamos a la hora de hablar de salud mental en el contexto universitario, con nuestros jóvenes o en el contexto profesional en el que nos desenvolvemos. Es un reto importante poder compartir estas experiencias y entre todos poder definir cuáles son estas mejores prácticas. Ahora el doctor César nos contaba cuáles son estas intervenciones que desde la evidencia son mucho más efectivas ahora en tiempos de pandemia, pero también en tiempos de pospandemia. Y siempre unir esfuerzos en el trabajo en red va a ser supremamente valioso. Entonces, queremos cerrar. Ok, bueno, aquí hacen otra pregunta también desde los trabajos más efectivos que podemos hacer desde bienestar universitario y es precisamente estos temas que estamos desarrollando y que estamos presentando y profundizando en el día de hoy de la mano de nuestro experto, el doctor César Andrés, sobre estas mejores prácticas desde los bienestares universitarios y siempre hacer estas intervenciones desde lo virtual o de una manera remota es un reto importante, ¿no? Y ahora que estamos desde casa o que la población a la que nosotros estamos trabajando pues está de manera remota, el reto es mucho más grande. Entonces, nuevamente, pues queremos agradecer al doctor César Andrés por su Oh. intervención, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a nombre de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades, a la que están invitados todos a ser parte, a sumar, a trabajar en conjunto por el desarrollo humano, por la salud integral, que es la coordinación desde la cual estamos el día de hoy invitándolos también a sumarse a estos esfuerzos. Qué bueno poder contar cada vez con más instituciones que hagan parte de esta alianza. Y nuevamente, doctor César Andrés, mil gracias por toda esta información, por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy por sus preguntas. Muchos tienen preguntas con respecto al acceso al material. Entonces agradecemos al doctor César Andrés si nos puede contar un poquito sobre los datos de contacto para ya contarles a todos sobre ese acceso o el contacto con el doctor César Andrés. Listo, Paola. No, mi correo es César Gómez sin la R. cesagomez@unisanitas.edu.co. No obstante, y creo que nada, siendo consecuente con lo que plantea la doctora Paola, creería que la idea es poderlo hacer más a través precisamente de la ASCUN, de la organización, o sea, como más reunir ese pool de personas de pronto interesadas, y seguramente estaremos compartiendo las mismas necesidades y quizás tenemos las mismas fortalezas o de pronto diferentes fortalezas, y en esa construcción de red
podríamos de pronto avanzar en algo un poco más colaborativo. Entonces, creería que lo podamos concentrar, digamos, contigo, con Paola, si no es mucha molestia. Y pues nada, para efectos de la presentación, no sé, creo que esto queda grabado, esto está grabado. Entonces, supongo que habrá pues algún canal donde se pueda acceder a la grabación completa, que creo que es más interesante que la sola presentación, pero pues si también están interesados en la presentación, pues por mi parte no habría inconveniente compartirla. Bien, bueno, ya que en el chat Camila Rojas nos hizo el favor de ponernos también el correo, ya que quedó escrito el correo del doctor César Gómez. Y nuevamente agradecemos a todos por su participación, especialmente al doctor César Gómez, por atender nuestra invitación el día de hoy. Esperamos seguir fortaleciendo estas alianzas, no solamente entre universidades, sino también en pro del conocimiento, llevar estos conocimientos al trabajo que hacemos en el contexto universitario. Muchísimas gracias a todos Ánimo. ustedes y esperamos encontrarnos en una siguiente ocasión. Muchas Pues gracias a todos. con todo el cariño del mundo, gracias a ti por la invitación, la verdad que me siento muy honrado y pues en la medida que se pueda participar de estos espacios y por supuesto de otras alternativas que emerjan de acá, con todo el mayor de los gustos estaré dispuesto. Un abrazo a ti, Paola, y pues nada, acá muy pendientes. Cuídense mucho, ¿no? Gracias. Chao.